El supuesto romance entre Yolanda Andrade y Verónica Castro saltó a las portadas de los medios de espectáculos hace unos meses y sorprendió a todos en la farándula. Ahora Cristian Castro fue quien dio de qué hablar al romper su silencio en torno a la relación entre su madre y la presentadora de televisión. Todo inició cuando Yolanda Andrade dijo a la prensa que tuvo una relación amorosa con la madre de Cristian Castro. Uno de los señalamientos que más revuelo causó fue cuando la conductora afirmó que se casó con la actriz en Ámsterdam y la ceremonia de unión habría sido simbólica. Los señalamientos de Yolanda Andrade se volvieron uno de los temas principales en los programas de espectáculos. La actriz Verónica Castro decidió no dar declaraciones sobre los señalamientos de la conductora y se mantuvo fiel a su silencio. Ahora Cristian Castro accedió a revelar lo que sabe de su presunto romance entre su madre y Yolanda. ¿Qué dijo Cristian Castro del romance de su madre y Yolanda Andrade? De acuerdo con información del portal TV Notas, Cristian Castro dijo que se encontraba sorprendido por todo lo que Yolanda Andrade comentó sobre la supuesta relación con su madre. El cantante mencionó que ella es una amiga de la familia y dejó entrever que él no cree que la historia de la relación sea cierta. En medio de la controversia por el supuesto romance, Verónica Castro decidió anunciar su retiro del mundo de los espectáculos. Al respecto, Cristian Castro explicó que su madre se encuentra mejor que nunca. Esto a pesar de que está lejos de los escenarios, los fanáticos de la Vero no dudaron en mostrar su apoyo a la artista ante los comentarios. Yolanda Andrade continúa dando entrevistas en torno al supuesto romance que sostuvo con Verónica Castro. Y siempre se mantuvo fiel a la versión en la que ambas mujeres sostuvieron una relación amorosa. Lo anterior fue descalificado de forma categórica por Cristian Castro. Yolanda Andrade confesó en una entrevista con el periodista Joaquín López Doriga que sí mantuvo una relación con la madre de Cristian Castro. Además, afirmó que por ese romance traicionó a Montserrat Oliver, quien en ese momento era la pareja de la conductora. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias.